Una de las líneas más clásicas de la marca de las tres bandas, que busca renacer con ediciones como esta. Un par que lleva todo el ADN del sistema Torsion y que se ha fabricado con materiales que buscan ser amigables con el medio ambiente. ¿Quieres conocer de qué se trata? Entonces quédate con nosotros para darle una chequeada a todos sus detalles. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Deambulando. En nuestro video anterior nos metimos un viaje hasta el barrio de Queens en Nueva York para conocer a la mente creativa detrás de Emilion Dore y que en los últimos años le ha dado otro rumbo a una de las líneas más creativas de New Balance. Estamos hablando de la línea hecha en Estados Unidos y que ahora nos presentan estas 990 B2 Crisantemo Teddy Santis, una edición que no se limita para nada en darnos la máxima calidad y claro los mejores materiales, inspirándose en los colores versátiles de esta flor, pero siempre de la mano creativa de uno de los personajes más influyentes en el mundo de las tabas. Hoy volveremos a lo clásico, y de hecho, no hace mucho tuvimos un montón de lanzamientos de esta colección, que rompieron con todo lo que veíamos en el mercado. ¿Se acuerdan de la línea AZX? Y bueno, antes de toda esa colección, salieron algunas ediciones por separado que nos parecen bravazas, porque mantienen todo el ADN tanto deportivo como funcional de la marca de las tres bandas, y que de hecho buscaron crear un nuevo clásico. Y con esta edición, claro que lo lograron. Así que acompáñanos en este video de Deambulando a darle una chequeada a las Adidas ZX10000C. A estas alturas ya deberían conocer un poquito más a toda la línea ZX de Adidas. O sea, primero con el lanzamiento de las AZX, luego lo que vino después con algunas ediciones especiales, luego las siluetas I Can, I Want y muchas otras que pusieron en el mapa de las tabas a toda esta línea, que rescata la esencia y el ADN de la marca de las tres bandas. Pero a ver, esta línea especial, que es un tanto nueva o casi desconocida para nosotros, lleva años en el país teutón y en Europa. Pero todo esto empezaría en la década de los 90s, cuando el mundo conocería el lanzamiento de las Adidas Equipment, una que en su momento opacaría a la ZX. Pero recordemos que ambas comparten tecnología, y todo eso gracias a Jacques Chassin y Marcus Thaler, pioneros en el diseño de estos pares. Pero lo que marcaría a la línea denominada ZX sería la barra de torsión, la innovación que desarrollaron Thaler y Chassin, para dar a los corredores una mejor estabilidad, ya que mantenía unido el talón con la parte de la planta. Y eso, para los 90s, era lo más chévere y lo que todos esperaban. Pero lo más paja, gente, era que no solamente eran pares para correr, sino que tenían una estética genial, para usarla todos los días. Las ZX pasaron, como casi todos los modelos de las marcas del mundo, por altibajos, teniendo algunos lanzamientos esporádicos en los siguientes años, pero siempre teniendo alguna presencia por aquí y por allá. Pero el lanzamiento de las AZX sorprendió a todo el mundo, y las puso nuevamente en el mapa. Pero hubieron otras ediciones, como que alternas, que también rescataron todo este ADN, y una de ellas es la que revisaremos hoy. Una edición que busca tomar la esencia de la ZX, manteniendo lo clásico de lo clásico, desde el color que se presentan con una mezcla de pantones terrosos y otros vibrantes en celeste, junto con una gamuza en naranja coral. Además con la clásica malla negra, y claro que toda la tecnología Torsion. Pero lo más importante es que esta edición no solo busca retroceder un poco en los archivos de la marca alemana, sino que el propio nombre nos invita a desenterrar un par que solo se podría encontrar escarbando, pero escarbando en lo más profundo de lo mejor de los 90s. Así que acompáñanos en este video de Deambulando a revisar una edición que la verdad es un clásico, con las Adidas Consortium ZX10000C. Y viendo esta edición desde la caja, gente, ya nos va regresando hasta los 80s y 90s. ¿Y eso por qué? Pues por el color y el diseño. Primero se presenta con el clásico color celeste. O sea, si tienen alguna caja de Adidas por ahí, se darán cuenta que es azul, mientras que esta edición es un tono mucho más claro. En el centro se dejan ver las tres bandas clásicas dentadas de la marca, y el texto que lo hace diferente. La marca de las tres bandas en francés y español. La marca mundial de las tres bandas. Los laterales seguirán respirando todo el estilo vintage, con el logo tipográfico de la marca alemana junto con el trifolio. Detalles que podíamos encontrar en las cajas originales de los 90s. Este logo lo encontraremos en casi todas las caras de esta presentación, así como también en la parte frontal donde vemos el sticker de información de este modelo. El empeine no nos defraudará para nada, y como todo buen clásico bien hecho, aquí veremos una malla sintética recontra resistente y ligera, con uno de los pantones más chéveres de esta edición, y que mantiene su ADN, y será un celeste o aqua claro, casi como el de la caja. Y si se fijan súper bien al detalle, en toda la puntera se ha colocado una pestaña reflectiva, pegada a la malla, que brillará cuando le pegue la luz. Alrededor de todo tendremos dos paneles interesantes. Primero, en la puntera contaremos con una gamuza corta súper suave de color gris claro, con una doble costura. Mientras que un poco más atrás, y en la base de los pasadores, el material también es de gamuza, pero ahora más larga,
perforada y de un tono un tanto crema o marrón súper claro. Complementándose con el material de gamuza y los colores de esta edición, los pasadores se presentarán como los clásicos, pero el tono será el mismo que hemos visto en la puntera, o sea, en grises. Y aquí también aparecen unos ledge tags de silicona verde con acabado transparente, que rescata lo especial de esta edición, o sea, el logo de Torsion. Y por separado, tendremos dos más, con el diseño de la línea Consortium, es decir, con las manos estrechándose. Los sides son diferentes porque cuentan, primero, con dos agujeros en la base, mientras que dos al final. Y todo esto unido a la mitad con toda una barra plastificada, con tres orificios más, que son recontra funcionales, porque unirán tanto esta sección con las tres bandas de Adidas y la base lateral. Pasando la lengüeta, notaremos nuevamente que toda esta sección está hecha o forrada con la malla celeste o aqua, y que nos seguirá brindando más ligereza y protección. Lo único que se ha colocado aquí es el parche de la marca en la parte superior, es decir, una tela de tono crema o marrón claro con el logo del trifolio de Adidas en tejido negro. Y justamente esa combinación de tonos son los que nos regresan a la mejor época de Adidas. Al reverso encontraremos la continuación del parche del frente, pero aquí veremos el concepto de esta edición, o sea, el nombre y número del modelo, ZX10000C, también con costuras negras. Los laterales ya nos recuerdan a varios modelos de la línea ZX y a las ediciones 10000, con un montón de paneles y secciones que hacen de esta silueta una de las más cómodas para correr. Pero lo primero que nos vacila un montón es la combinación de colores, entre grises para la puntera y el talón, celeste o aqua para la malla de la base y naranja coral, que aparece sutilmente en las tres bandas, el logo de Torsion y el soporte del talón, además de incluir también al tono marrón claro. Empezando por la base, veremos la malla celeste en el fondo y por sobre ella las tres bandas textiles unida a la placa plastificada de los sidelets y que llegan hasta la base lateral, donde aparece otra malla de color negro. Además, volveremos a ver el panel de gamuza perforada y el TPU en el talón, que nos dará más protección en esta zona. La media suela se presenta en EVA con un color marrón claro, como la gamuza superior. Toda esta sección seguirá con un acabado liso y en continuidad, que va creciendo desde la base hasta el talón, manteniendo este pantone, y con una pequeña inserción a la mitad, además de tener una sección decorada en el talón de tono coral. La suela es la clásica de la ZX de Adidas y su tecnología patentada Torsion. En la puntera se dejan ver canaletas lineales horizontales. Además, en el centro también se deja ver la EVA de la media suela. Y aquí mismo aparece la barra de torsión que tiene la única función de unir el talón con la planta para darnos una mayor estabilidad y nuestro pie no se deslice hacia los lados. Esta barra se presenta en tono amarillo. Y finalmente en el talón cuentan con más formas lineales y gruesas, con inserción plastificada transparente. Chequeando el talón se dejan ver los distintos materiales de esta edición renovada. O sea, la malla de tono aqua en la parte superior que nos dará harta comodidad. Debajo, en esa parte súper delgada, veremos 3M reflectivo. Después, todo un bloque con la gamuza súper pegada de color gris, donde en todo el centro se dejará ver uno de los logos más lindos de la marca alemana, y es un gran trifolio de color aqua, de gran tamaño y con un estampado en relieve, totalmente minimalista. Y dándole todo el soporte necesario, en todo alrededor del trifolio tendremos el material de TPU, en tono gris, que ocupa casi toda esta sección. Y eso está buenazo porque tendremos más seguro al talón. Y en los laterales tendrán dos ventanillas que dejarán ver la malla negra interna. El interior viene totalmente acolchado con una tela súper suave de color aqua, que como esperábamos es súper suave al tacto, y que también encontraremos en la zona interna de la lengüeta. Y todo lo minimalista de esta edición seguirá viviendo en las plantillas, con toda una base en tela de color aqua, por toda la superficie. Y en el talón notaremos lo que le da vida y rescata el ADN de Adidas, y es el logo de la línea especial Consortium, puesto con acabado negro.
La mayoría de ustedes saben que me vacila un montón las ediciones que busca rescatar y mantener su originalidad, con algunos pequeños cambios, pero siempre teniendo en cuenta su ADN clásico. Y esta ZX, la verdad que lo tienen todo. Buenos materiales, grandes colores, y es lo que de verdad esperábamos en un lanzamiento como este. Esta edición de la ZX de la marca de las tres bandas te quedan en tu talla exacta, ni más ni menos. Y aunque salieron en el 2019, aún podrías encontrar algunos pares disponibles en webs como eBay, StockX o GOAT con un precio base de $150 para arriba, pero con algunas tallas limitadas. Muchas gracias por ver este episodio de Deambulando. No olviden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y si te gustó este video, darle un like y compartirlo con todos tus amigos. Ahora sí, vamos a probarlas.